alma mía, contempla. Toda afán se desvanece, toda duda, toda dureza, toda incredulidad, toda duda, toda dureza, toda incredulidad, toda vanidad, toda afán, toda oscuridad, toda debilidad se desvanece, se desaparece en la hermosura de la rosa de Sharon, de aquel que es único, aquel que es el más hermoso entre los millares, aquel que nos abrió los ojos y nos llamó para su gloria. ¿Qué es la salvación? No es un lugar, es contemplar la hermosura, es conocerle, es encontrar el significado de nuestra vida en esa persona tan gloriosa, que es verdadero amor, que se viste de santidad, que su palabra es portentosa. A ese es el único Dios que hoy venimos a adorar. Gracias, Señor, por este tiempo tan glorioso de adoración. Te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús decimos, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, preciosos jóvenes, maravillosos, y preciosa doncella. Bendito sea Dios en los cielos por sus vidas, por apoyarnos. Qué lindo verlos a cada uno, hermanos míos. Qué precioso, qué día tan maravilloso. Cada paso que damos es en la hermosura de Dios. Cada paso que damos es esa belleza. Fuimos creados para eso. Y nuestra vida encuentra significado, valía, valor en contemplar a Jesús. Y cada paso que damos, ahí es que está afirmándose. Y cada paso de belleza es un paso de libertad. Otra vez, cada paso de belleza es un paso de significancia. El tema de hoy día, amados míos, benditos y gracias, qué bueno ver preciosos rostros hermosos. Bienvenidos. Dentro de un rato nos apretamos, hermanos santos. Tu identidad de iluminación espiritual. Me encanta el título. Significa tener ojos llenos de majestad. Vimos que nuestra identidad de eternidad es la capacidad de vivir desde el cielo. Cristo vino para traer el cielo a la tierra. Nuestra solución no es ir al cielo, es vivir el cielo ahora. El Evangelio vive el cielo ahora. Nuestra mente está iluminada por los pensamientos más sublimes. Nuestra palabra se llena y se queda corta, se queda frustrada. Las emociones se quedan cortas, porque ahora tenemos la atmósfera del cielo en la tierra. Literalmente, dice el libro de Deuteronomio, serán tus días en la tierra como los días del cielo. Y no puede mentir. Dice, si tú escuchas atentamente, tus días en la tierra serán como el día, los días del cielo. Así, a mí me impresionó eso en Deuteronomio 6. Que cuando yo escucho Shamá atentamente, ¿y qué tengo que escuchar? Que Dios es uno. Entonces, y que Él no tiene grietas, que es el único ser glorioso. Entonces, mis días en la tierra son días del cielo. ¡Wow! No tengo que esperar ir al cielo para comenzar el cielo. Literalmente, es una vida del cielo ahora. Así que ver lo invisible es la clave para nuestra vida. Entrenar mi corazón del espíritu, los ojos de mi espíritu. Obviamente con los ojos naturales, lo que puedo ver es la comida que mi esposa me hace. Eso es lo tremendo, ¿no? Pero con los ojos de mi corazón, obviamente fueron diseñados para ver la belleza, la hermosura de Jesús. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero me encanta lo que sigue. Yo te enseñaré cosas grandes, sublimes, ocultas. Sobre esa palabra, ocultas, que tú no conoces. ¿Tú sabías que las cosas más sublimes están ocultas? Es interesante que al joven Daniel de 17 años, joven Daniel, le cambiaron el nombre. Le pusieron un nombre en caldeo que significa Baltsasar. ¿Qué significa? El Señor que me muestra las cosas ocultas.
qué nombre. Las riquezas perdidas, ocultas. A un joven de 17 años. Tú fuiste diseñado para descubrir las riquezas perdidas, ocultas. Y Dios, y Jeremías dice, clama. Y tú tienes que clamar. Tú tienes que clamar. A solas. Yo, cuando yo iba a la cárcel, pasaba mucho tiempo en la cárcel Rikers Island, allá en New York. Le decía a los presos, tú quieres ver el poder de Dios, tienes que ir a tu celda, poner tu almohada en tu boca y clama. Orar es una cosa. Uno ora por los alimentos. Pero para ver los misterios, tú tienes que clamar. Tú tienes que clamar y decirle con voz fuerte, muéstrame las cosas ocultas. Porque Dios la da al corazón humilde, al corazón quebrantado. Así que te dejo la tarea. Pon la almohada en tu boca para que tu esposo no se asuste. Pero clama. Y quizás hasta el perro se va a asustar, el gato, todo se va a asustar, pero clama, hermanos míos. Estamos, amados míos. Así que fe es visualizar las promesas de Dios como realidades eternas. Entonces uno tiene que detenerse. Y estoy forzando a la iglesia, cada mañana que venimos a orar, traigo una porción específica y los obligo a ellos, 10, 5, 8 versículos, a visualizar. Y no salirse, no orar más. Visualizar eso, no te salgas. Porque es una disciplina de entrenarse a visualizar. No te vayas más, porque no, ya, para, ya te estás yendo. Regresa. A visualizar. Así que fe es visualizar las promesas de Dios como realidades eternas. Si no las visualizamos, entonces no tendremos identidad. Cada cosa que yo visualizo, yo me vuelvo. Al verlo Él, yo me vuelvo lo que contemplo. Esa es mi identidad. Yo contemplo maravilla. Adivina qué va a pasar con mis finanzas. Maravillas. Al ver maravillas, haces el espacio para que cosas estupendas, gloriosas, pasen en tu vida. Eso es bien significativo. Cada persona que me llama, pastor, tengo problemas de trabajo, de finanzas. Lo primero, ¿estás hablando maravillas? Tú rehusas que cada día hablas maravillas, tu vida va a ser con congoja y miseria y dificultad, afán. Tu vida se vuelve maravillosa siempre y cuando tú hablas, contemplas y das pasos de maravilla. Y vas a ver terrenos, cosas gloriosas. Aprende eso, por favor. Bien importante, es fe práctica. Así que fe es visualizar realidades gloriosas. Y cuando lo hacemos, nuestra vida cobra esa imagen. Por eso es que fuimos hechos a su imagen y semejanza para dominar. Cuando yo contemplo maravilla, yo comienzo a sojuzgar, a gobernar. Pero mira la trampa del enemigo. Resuelve problemas. Resuelve situaciones. El enemigo es astuto. De hecho, mira, tan astuto que le dijo a Cristo cuando tenía hambre, después de 40 días llegó. Tenía hambre Cristo. Y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Mira la trampa. ¿Dónde está la trampa? Haz algo por ti mismo. Y ese es siempre, la carne siempre quiere hacer algo. Y dice, no, detente. El Espíritu siempre visualiza maravillas. Y si tú visualizas, Él hace. Él es el que hace. Y resulta que cuando Cristo rehusó andar en la carne, fue el Padre que le mandó ángeles y le servían. Oye, que ese sancocho le salió, vieron a los ángeles. Después de 40 días, mi Cristo comió bien, porque fue servido por el Padre. ¡Qué lección tan significativa para nosotros! Por lo tanto, visualizar hermosura siempre se canjea en que el Padre es el que hace. Él es el que obra. Y es increíble las conversaciones que tengo con los cristianos cascarones. Después explico ese término mío, término teológico, verdad viviente. Cristianos cascarones son los que ven la cáscara de la verdad, no ven la esencia de la verdad.
la apariencia de la verdad, pero nunca ven la esencia de la verdad. Cuando tú ves los diezmos como diezmos y no ves la hermosura de Jesús detrás, viste la cáscara y nunca viste la hermosura. Cada mandamiento detrás, de cada promesa detrás, está la hermosura. Si tú no vas a ver mi hijo, mi hijita, el trabajo, el empleo, la universidad, pero no vistes al fiel atrás, vistes cascarón. Son cristianos cascarones, sin la esencia. No tienen sabor de belleza. Y me pongo a hablar con ellos, y ay, ¿y entonces qué tengo yo que hacer? Y se frustran. Y nada más tienes que ver. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Más tienes que ver. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Más tengo que ver. Están acostumbrados a la carne y nunca saben el descanso de ver. No conocen que en el Espíritu Dios es el que hace y a ti se te manda a reposar. Dice, no entrarán en mi reposo. Yo juro que no entras en mi reposo, porque mis obras están terminadas. Si sus obras están terminadas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Eso es bien significativo, bien importante para nosotros, hermanos míos. Observa, imagen es sumamente importante, es dominio. Así que David percibe la belleza de la palabra. Y de hecho David dice, Dios ha puesto su palabra en mi boca y su espíritu está en mi boca. Tú lo puedes visualizar. Y lo primero que... A mí me encanta eso. Y David está para morir. Ya está viejito David. Y dice, Dios ha puesto su palabra en mi boca y su espíritu está en mi boca. Con razón que cuando describen a David, el dulce cantor de Israel. ¿Qué palabras tan hermosas salían de este hombre? ¿Por qué? Porque se detenía, cada palabra era hermosura. Cada palabra era espíritu, cada palabra era belleza. Ahora observa esto, lo primero que dice él, que el Mesías será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Sabe quién escribió eso? Shakespeare. No, fue David. David escribió esa hermosura. Él fue quien escribió esa hermosura. ¿Cuándo te has detenido a escribir una frase corta acerca de la hermosura de él? Y yo te aseguro, prepárate para que tu vida sea reino. Tómate el arte de escribir un párrafo de quién es Jesús para ti. Tú ya solas con Dios. Una libreta de hermosura. Ponle hermosura. Es entre tú y Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y te aseguro que todos los afanes se desvanecen. Te lo aseguro. Todos los problemas se escurren. Eso es bien importante, hermanos míos. Tomar esa paciencia de describir. Por tanto, identidad profética es cuando uno vive desde el cielo y requiere disciplinar nuestra alma. Esta alma no quiere, porque están en afanes. Éxito es lo que tú logras. Dice, no, detente, bruto. Éxito es cuando tú le amas. Entonces yo tengo que reentrenar esta alma. Hablar, pensar, inclusive escribir. Hasta poético se vuelve uno. Hermanos míos. Así que la capacidad de ver lo invisible del profeta Elías le dio el poder para orar lo imposible. ¿Te das cuenta que él podía ver? Y él pudo ver lo invisible. Y acostúmbrate, entrénate a tener palabras acerca de lo invisible. Y eso te capacitará orar lo imposible. Hace 3 días me llamó una hermana,
ese tiempo, más de un año y medio sin tener contacto con ella. Y se me había ido de la mente, se me fue totalmente. Me dice, pastor, cuando usted venga, ya tiene un carro nuevo del año esperándole. Y a mí no me gusta manejar allá. Gracias, aprecio mucho. Lo usted hace por mí, no, pastor. No es nada. ¿Por qué? Porque cuando usted vino, yo tenía cáncer terminal en cuarto grado. Y le quiero decir, estoy 100% sana. Ver lo invisible te capacita para hacer lo imposible. Y vivimos en un mundo de imposibilidades. Dice el libro de Éxodo, que Israel fue amargada, corazón amargado por la dura servidumbre. Este mundo está diseñado para amargarte, aun los que tienen dinero. Cuando uno los mira, yo quiero esa vida. No, no la quieras. Tú no sabes lo que le ha pasado. Las tensiones en la casa, los perros y gatos que se están matando allí. ¡Qué tremendo! Este mundo está diseñado para afanes, para amargarnos. Pero Dios nos llamó a otro mundo, al mundo del Espíritu, a contemplar hermosura y a contemplar belleza, hermano. Así que, de la oración del profeta, vamos a rápidamente, como repaso, a ver seis aplicaciones. El profeta se entrenó a ver lo invisible e hizo lo imposible. Vamos a ver rápidamente. Primero, para creer lo imposible, uno primero debe ver lo invisible. Dios está buscando hacer lo imposible en tu vida, pero Él requiere que tú entrenes tu vida a ver lo invisible. Otra vez, Dios quiere hacer imposibles en tu vida. Y yo estoy seguro que tú tienes dos o tres imposibilidades. Pero Dios exige que tú veas lo invisible. Entrénate a ver invisibles. Hablar maravillas. Adorarle. Buscar canciones tan bonitas como las de hoy. Y el pastor las está enviando. Ahora tengo la costumbre de enviártelas. No tan solo te envío la prédica, te envío las canciones para que durante la semana sigas viendo el trabajo duro de yo escoger tres canciones apropiadas. Tremendo, hermanos míos. Ya tú las tienes listecitas para la semana. Gracias. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo. Para que tú puedas entonces durante semana visualizar y entrenarte a ver lo invisible. Y te aseguro, harás el campo para lo imposible. Cosas grandes van a pasar en tu vida. La universidad, de las papeas como pan. Honestamente. La casa, es más fácil. Te vuelves comedor, un gran comelón como Caleb, me lo como como pan. Eso fue lo que dijo Caleb. Caleb entrenó a ver lo invisible y se comió el monte de Kiriat Arba y le cambió hasta el nombre. ¿Te das cuenta que lo que tú contemplas cambia a tu alrededor? Y llamó de Kiriat Arba a Hebrón. Lo que él visualizó transformó inclusive no tan solo su presente, sino sus generaciones, porque dijo que ese monte para él y su descendencia, para siempre, dice la Biblia. Cuando la Biblia dice para siempre, hasta hoy, detente, es un principio. ¿Cuál es el principio? Visualizar lo invisible hace lo imposible y pone el patrimonio para mi generación. Eso es significativo, hermanos santos. Número dos, ver lo invisible es la clave para la oración victoriosa. Ahí me encanta la oración victoriosa. Esas oraciones largas, canzonas de la tenía. No, para. Las oraciones de la Biblia eran allí. Bien importante. O sea, te vas a entrenar a hablar victoriosamente. Esto es bien significativo, hermanos santos. Toda oración que no ve lo invisible, primero no pasa del techo. La oración que no ve lo invisible, no pasa del techo. Mejor para de orar.
Entrénate a ver lo invisible y tu oración sí pasa del techo. Aleluya. Cosas gloriosas van a ocurrirte en tu vida. Bendito sea el Dios de los cielos. Número tres, rápidamente. Fe es visualizar realidades de Dios. Ver lo invisible es crucial para nuestra victoria. Orar es regresar lo que vemos. O sea, cuando tú estás viendo, tomas esa realidad, la visualizas en tu corazón, ya está en tu corazón y ahora la regresas en tu boca. Esa es oración. Oración es una lista de letanía de pedido. Llega el fin de año, ¿y qué es lo que tú quieres? Y sacas una lista, hay lista para este año. No, eso no es orar. Esa es carne desenfrenada. Orar es ver las realidades de Dios, ponerla en mi corazón, regresársela con mi boca. Oye, qué maravilloso. Número cuatro, por favor. Si no visualizamos, entonces no tendremos identidad del cielo. Vamos a tener identidad de la tierra. ¿Quién eres tú? Cristiano cascarón y no cristiano esencia. Por eso es que es importante, hermano mío, fe es visualizar realidades gloriosas. Y cuando lo hacemos, nuestra vida cobra esa imagen. Tú te vuelves lo que tú visualizas. ¿Quién eres tú? Eso eres. Dijo tanto David, yo soy uno que Dios ha puesto su palabra en mi boca. Aleluya. De hecho, Caleb dijo, yo tengo espíritu superior. Dios lo dijo Moisés, lo dijo Josué y lo dijo el mismo Caleb. Tú te vuelves lo que tú estás visualizando. Estás cobrando identidad. Número 5, amados míos. Espero que usted haya escrito rápido, ¿cierto? Amén. Imagen va primero que dominio. O sea, visualizar va primero que dominio. Lo que tú visualizas te capacita para gobernar, para sojuzgar, para dominar, hermanos. Bendito sea el Dios de los cielos. ¿Por qué es importante que visualicemos? Porque lo que vemos me capacita para gobernar. O sea que la gran mayoría de cristianos están derrotados. La gran mayoría de cristianos están dolidos, etcétera, y mil cosas. ¿Por qué? Porque no han entrenado el don glorioso que Dios nos dio, la fe. El justo por la fe vive. ¡Qué don maravilloso! Dios te dio un don que tú no puedes descuidar. Que tienes que saber cultivar ese don. Espera el libro del pastor Joel, El don de la fe. Aleluya. Ya tengo como 20 capítulos, pero está incompleto todavía. Le falta más, siempre ando descubriendo algo más. Y ayer descubrí algo, ay Señor, espero esta tarde terminar de escribir. Wow. Muy bien, y número 6 y terminamos. Fe es guerra. Aleluya, me encanta eso. La fe es la capacidad de hacer guerra sin pelear. ¡Aleluya! Eso me encanta, hermanos míos. Hacer guerra sin guerrear. ¿Dónde firmo? Hermanos míos. No es nuestra la batalla, sino de nuestro Dios. Con tan solo con ver lo invisible, Dios mismo nos defiende. Él mismo vendrá, Él mismo peleará por nosotros. Pero Él requiere que tú visualices. Por eso es que es tan importante, el maligno hace lo imposible para quitarte la capacidad de ver, la capacidad de vivir por fe. Él hace todo lo extremo para confundirte, engañarte, hermanos míos. Tremendo, hermanos míos. Ahora yo te quiero enseñar algo importante acerca de la definición operacional de la fe. Me tomó más de 20 años escribir esta definición. Te la voy a leer dos veces. Te aconsejo, no la escribas. Disfrútala. La recibes por escrito. Pero quiero que tú la recibas en tu espíritu. Que tú la llegas allá adentro. Pero antes de darte esa definición operativa, necesito explicarte un fundamento. Está en 2 Corintios 13:14. Te doy tiempo para encontrarlo. Anótalo en una escrita, si no eres rápido con la Biblia. 2 Corintios 13:14, en la doxología de la Trinidad. Este versículo define la esencia del Dios Trino. ¿Qué tiene el Padre? Amor. Tú tienes que visualizar cuál es la esencia del Padre. Si alguien tiene amor,
es el Padre. No hay amor aparte de hoy. De hecho, 1 Juan dice, Dios es amor. No hay mayor definición. Si alguien sabe amar, es el Padre. Si alguien tiene amor, de hecho, Él no tiene, Él es amor. Sí, dentro del Padre, ¿qué hay? Amor. ¿Qué es lo que tiene el Hijo? Gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es la capacidad que el Hijo hace, coge el amor del Padre y te lo trae. O sea, gracia es la capacidad del Hijo de tomar el amor del Padre y te lo trae a ti. Esa es gracia. Ya hemos definido las dos personas de la Trinidad. Otra vez, repito, ¿qué tiene el Padre? Amor, esencia en amor. ¿Qué hace el Hijo? Disfruta el amor, ve el amor, conoce el amor, vive en el amor, y luego dice, extiende la mano y coge ese amor y te lo trae. Ese acto de cogerlo del Padre y traértelo a ti se llama gracia. Ahora, ¿qué tiene con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene la tercera persona? El Espíritu Santo tiene comunión. Comunión. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo toma lo que Cristo te lo da y te lo hace como comunión. Ahora tú lo disfrutas. El Espíritu Santo te da la vivencia. Comunión es vivencia. Repito, hermanos míos. Padre tiene amor. El Hijo me lo revela, me lo trae. Y el Espíritu me da la vivencia. Vamos a leer 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo espero que tú memorices esa doxología porque no está por gusto allí. No es como para que terminar bonito. No, no. Es para que tengamos una identidad de la que es la esencia de cada persona de la Trinidad. Ahora, en base de esa definición, el amor es algo escondido en el corazón de Dios. Solo Dios es amor. El amor de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Detente, detente. Concéntrate en el amor y tu vida paga salarios. Concéntrate en el amor y tu vida se vuelve inmune. Concéntrate en el amor y tus huesos se vuelven duros. Concéntrate en el amor y tu cabeza se vuelve brillante. Concéntrate en el amor y encuentras a la chica que te debes casar. Concéntrate en el amor y vas a poder comprar la casa. No hay nada que el amor de Dios no satisfaga. Tienes que entender que todo lo cubre el amor de Dios. Pero la incredulidad te ha dicho, el dinero es el que hace todo. Arrepiéntete. Tienes que entender. Aquella persona que comprende el amor y se vive maravillado el amor, tiene una vida de gracia y de comunión. Porque el Hijo le va a dar, ¿te gustó? Sí, me gustó, dame más, yo te cojo más. ¿Quieres más? Yo te doy cada día más. El Hijo está trayendo amor, el Hijo está trayendo amor. Porque la única fuente de amor es el Padre. Y el Hijo trae amor y te va dando. Entre más tú disfrutas, honras, glorificas y agradeces, más tu vida se vuelve vivencia por el Espíritu de Dios. Comienza tu vida a tener solución. Es muy práctico, pues se llama la fe práctica. Compre el libro, ponga la orden de antemano. Hermanos míos, el corazón en su presencia, la fe práctica. La vida de la fe práctica. Oye, qué maravilloso esto, por favor. Ahora, hermanos míos, el amor es algo escondido en el corazón del Padre. La gracia es aquel amor expresado por medio del Hijo. Y por la comunión se imparte aquella gracia a cada creyente. Ahora, con eso como base, permítame leerle esta definición operacional. No pretenda escribirla, por favor. Disfrútela. Se la voy a leer dos veces. La fe es la capacidad espiritual de nuestro corazón de ver el amor de Dios revelado en gracia por Jesucristo, haciendo los canales apropiados en el alma mediante pensamientos, palabras, acciones
y emociones hasta que el Espíritu de Dios libere el poder y esencia de ese amor divino, transformando al observador. ¡Wow! Eso es tremendo. Disfrútelo, por favor. Entiéndalo. Otra vez, hermanos míos, la meta no es escribirlo. La meta es... ¡Wow! ¡Aleluya! Dentro de un rato te viene un palazo duro. Si tú lo entiendes con el intelecto, tienes idea. Si tú lo entiendes con el corazón, tienes vida. Lo uno me da un cascarón, lo otro me da esencia. Recuerda, el mensaje se llama identidad de iluminación. Y solo Dios te da ese don. Si tú clamas, si tú clamas, abre mis ojos. Quiero ver ese amor y vivirlo. Enséñame, enséñame. Repito la definición operacional. Disfrútela, por favor. La fe es la capacidad espiritual de nuestro corazón para ver el amor del Padre, revelado en gracia por Jesucristo, haciendo los canales apropiados en el alma mediante pensamientos, palabras, acciones y emociones, hasta que el Espíritu de Dios libere el poder y esencia de ese amor divino, hasta que cambie al observador. Eso es maravilloso. Eso vale la pena comprar el libro. Aleluya. Así que el apóstol Juan nos da una poderosa declaración, hermanos míos. Vamos, por favor, a Juan capítulo 3, verso 27. Juan nos dice una declaración tan impresionante. Capítulo 3, verso 27, anótelo por favor en una esquinita, muy significativo este versículo. Es maravilla, hermanos santos. Juan 3, 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, subraya la palabra, recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oye, qué absoluto. ¿Qué es significativo? Vuelvo a repetir, eso sí creo que lo puede usted escribir rápido, ¿cierto? Bueno, permítamelo a ese otra vez. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En base del contexto sabemos que Juan se está refiriendo a la verdad espiritual. Nos está diciendo que hay una clase de verdad que nunca puede ser aprehendida por el intelecto, porque el intelecto existe para la aprehensión de las ideas, y esta verdad que Juan está diciendo es una vida, hermanos. Otra vez, la verdad de Dios no son ideas sino vida. De hecho, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras no son ideas. Aleluya. Son realidades espirituales. Las palabras del intelecto comunican, ¿qué cosa? Conceptos. Pero las palabras de Dios comunican, ¿qué cosa? Realidades, vida, espíritu. Porque cada palabra de Dios, Él le asignó una realidad. Así que cada realidad del corazón de Dios, Él le asigna una realidad. Cuando mi hijo tuvo un tumor en la cabeza, por cierto, esta semana cumplió años, y lo invitamos a comer, estamos todo el pabellón de la familia, toda la tribu, los niños y comidas y todo, y yo dije, yo nada más le pago a él, al resto usted se pague. Así que nos sacamos a comer,
Giovanna le compró regalos y tan exagerada. Fuimos y él, como es tremendo, dice: papi, me compré esto. Y se compró otro juguete más y ya deje de comprar cosas. Se compró esas cosas tremendas. Pues estuvimos allí comiendo con él esas cuestiones. Pero él estaba delante de mí, yo lo veía. Si tú no tienes que estar aquí, tú tenías que estar muerto, sepultado. Y Giovanna, para celebrar el cumpleaños de él, lo que hizo fue poner aquella foto donde yo estaba orando por la cabeza de él. Tenía un tumor de este tamaño en el cerebro. Mortal, fatal. 75% vegetal o muerte, no otra opción más. No 2-3%, 75%. ¿De qué es? Dios tiene realidades, le asigna una palabra. Y yo recuerdo que le dije a Dios: ¿cuál es la realidad y la palabra que tú le asignaste? Y claritamente el Espíritu me dijo: ve al Salmo 37:10. Tú buscarás su lugar y no lo hallarás. Cuando Dios me dio esa palabra, yo no fui corriendo a orarla, yo la visualicé, entró en mí, entró belleza, tomé amor, expandí amor detrás de todo eso, me quedé contemplando, viendo al Hijo trayéndome la palabra y viendo al Espíritu comunicándome la palabra. Muy bien, ya estaba en mi corazón, ya tengo la palabra, eso es todo. No tengo que gritar, no tengo nada, listo. Yo recuerdo que le cogí la cabeza a ese muchacho: ven para acá, cabezón. Y le puse la cabeza en mi pecho y le dije: buscaré tu lugar y no te hallaré. Amén. Y Dios fue fiel. Una cirugía que costó $675,000. Y nadie sabe cómo pasó. Y tantas cosas más. Fue ascendido, el salario ha cambiado, tantas cosas. Por una sola palabra. Concéntrate en maravilla, en amor, y tú vas a ver reinado. Estamos amados míos. Entonces, repito, hermanos santos, la verdad de Dios no son ideas, sino vida. Son realidades. Las ideas nuestras son conceptos. Así que la verdad divina es de naturaleza espiritual y por esta razón puede ser recibida solo por revelación espiritual. Pues Juan nos afirma: si no le fuere dado del cielo. Juan dice: no le fuere dado sino del cielo, hermanos míos. Eso es sumamente importante, son espíritu y son vida, hermanos santos. Uno piensa que el apóstol Juan trajo eso, no, eso es muy antiguo, está en todo el Antiguo Testamento. Vamos a verlo, por favor, en Isaías 55. Eso está en todas las escrituras. En Isaías 55, verso 8, dice la Santa Escritura, un pasaje muy conocido, muy común: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que no tan solo cuantitativamente, sino cualitativamente son más altos. Los pensamientos de Dios son admirables, son eternos, incomprensibles, son de hecho un misterio oculto. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y hace todo lo que Dios espera, y ahí se me entera, así es la palabra, observa, así es la palabra, no regresa vacía. Repito, la palabra nunca regresa vacía. Por lo tanto, yo no quiero tener una vida vacía. El que tiene palabra nunca está vacío. Eso es significativo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. El que tiene palabra, oye, tú estás más lleno. Verdadera llenura. El mundo da apariencia de llenura, pero hay escondido. Hay afán, presiones, tensiones, preocupaciones y mil cosas más. No, yo quiero una vida correcta. Entonces, donde hay palabra, allí hay una vida llena. Los pensamientos de Dios son más sublimes,
sus caminos más sublimes, por encima de los nuestros, como corresponde a un Dios eterno, un Dios infinito, hermanos santos. Ahora, Isaías nos dice claramente que los pensamientos de Dios no solo son cuantitativamente mayores, cualitativamente mayores, como corresponde a un Dios creador e infinito. Los pensamientos de Dios pertenecen al mundo del Espíritu. Otra vez, los pensamientos de Dios pertenecen al mundo del Espíritu. Los pensamientos míos pertenecen al mundo de lo terrenal. Por lo tanto, tu mente es inútil, es incapaz de comprender los misterios de Dios. No uses tu razón. La razón es el peor instrumento para conocer a Dios. Se llama el don de la iluminación. Es Dios que da ese don en tu espíritu, no en tu razón. Aleluya. Oye, qué tremendo. Los pensamientos del hombre pertenecen al mundo del intelecto. Repito, los pensamientos de Dios pertenecen al mundo espiritual. Y los pensamientos del hombre pertenecen al mundo intelectual. Y mucho te quedas cortito. El más cráneo más grande se queda corto. A un Albert Einstein le preguntaron quién es Dios y se quedó gagueando peor que yo. Hermanos santos. Porque la cabeza más grande no puede entender ni explicar a Dios. Y si tú piensas que tú conoces a Dios y crees que resuelves la vida con tu mente, eres necio, hermanos míos. Y mientras que el Espíritu puede incluir el intelecto, amén, el intelecto no puede incluir el Espíritu. Eso es importante, hermanos míos. El intelecto jamás puede abarcar al Espíritu, aunque el Espíritu sí abarca al intelecto. Pablo nos dice, anótalo en una esquinita, Romanos 11:33, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son tus caminos. Tremendamente de Pablo, hermanos míos. Dios hizo al hombre a su imagen y puso en él un órgano por medio del cual podía conocer cosas espirituales. Dios creó al hombre a su imagen con una capacidad de conocer a Dios. Pero resulta, con la caída, ese órgano se atrofió. Y ese órgano se llama el Espíritu. Dice, ciertamente cuando comas de ese fruto, morirás. ¿Sabes qué murió? La capacidad del hombre de conocer a Dios. Entonces, ¿qué quedó en el hombre? Murió su capacidad del Espíritu de conocer a Dios. ¿Y qué quedó en el hombre? Su razonamiento, su intelecto, su mente, un órgano inadecuado. Y desde entonces, el hombre quiere explicar la vida espiritual desde su mente, desde su razón, explicar la vida desde su cabezota, hermanos míos. El hombre no puede conocer a Dios mediante la razón, solo puede saber acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Si tú razonas y usas tu intelecto, tú sabes acerca de Dios, pero tú no conoces a Dios. ¿Notas la diferencia, por favor? Otra vez, con el intelecto no podemos conocer a Dios, sino saber de Dios. Por medio de la luz de la razón se pueden descubrir muchísimos hechos importantes acerca de Dios. Pero todavía no conocemos a la persona. Aleluya. Dios te dio una capacidad solamente, y es un espíritu renacido. Y tienes que clamar a Él y decirle, abre mis ojos, pon majestad en mis ojos. Haz que mi vida se base en tu amor y no en el dinero. Que se demuestre que yo te amo a ti cuando muestro el tiempo. Cuando se me evalúe el tiempo y se ve allí, realmente tú amas a Dios. ¡Qué maravilloso esto!
Los hombres se ven obligados a depender de un órgano distinto e inferior, que es el intelecto, que es la mente, para tratar de vivir la vida cristiana. Y es la mayoría de cristianos que yo conozco, entienden la verdad con la mente. Entienden el misterio escondido con la mente. Entienden la obra terminada con la mente. Oran con la mente. Se esfuerzan por la mente. Pero jamás han visto por el Espíritu. Estamos, amados míos. Pero un momento, pastor, un momento. Usted nos enseñó justo la semana pasada que las cosas eternas de Dios y su deidad, su poder, se conocen por medio de las cosas naturales. De tal modo que nadie tiene excusa delante de Dios. Amén. Déjame repetirte ese versículo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mira la creación. Cuando Giovanita quedó embarazada y la barriga comenzó a crecer y nació mi hija, y ese es mío. Y yo me dormía, yo no dormía, yo estaba así en la madrugada viendo a la chiquita así. Y yo la despertaba para viéndola toda la noche. Y yo le dije a ella, tú duraste 9 meses con tu pasa, ahora me toca a mí. Así que ella nunca se veló por un biberón, yo tenía que hacer biberón. Nunca cargó bolsa, yo era el que cargaba la bolsa. Así que aprende, Rogelio. Aleluya. Estamos, amados míos, hombres, aprendan. La mujer lo tiene en su cocina 9 meses y a ti te toca después el resto de la vida, sobre todo de madrugada. Eso es un verdadero hombre y espero que entiendan, hermanos míos. Aleluya. Y yo podía ver esa criaturita y se tiene que ver un Dios. Un ojo, tiene que haber un Dios, y le glorificaba. Pero aún no entendía los misterios. Mi intelecto fue iluminado. Porque sí, lo espiritual incluye el intelecto, pero el intelecto no incluye lo espiritual. ¿Estamos, hermanos míos? Aleluya. Sí, es muy cierto. Por medio de la luz de la naturaleza, la razón moral del hombre queda iluminada. Mi razón, cuando yo estudiaba química, soy ingeniero químico, electrónico, pero estudié mucha química, y la ebullición, y los catalíticos, y todo eso, yo me quedaba asombrado. Tiene que haber un Dios que crea todas esas maravillas. Me fascinaban los números, y todas las químicas, y todos los compuestos. Oye, eso era maravilla, pasaba horas y horas y horas en tantos elementos químicos. Cloruro de sodio, cuánto te amo, hermano. Y todas las sales, y todos los neutrales, bueno, todas esas cuestiones. Los átomos que se pierden, y dónde están, y aquí aparece otro, y así, todo. Eso eran maravillas para mí, yo tenía que ver a Dios. Pero aún, aunque mi mente es iluminada, todavía no tengo relación con Dios. Porque el espíritu incluye el intelecto, pero el intelecto no incluye el espíritu. Sí, es muy cierto. Mi mente moral, mi intelecto queda iluminado, pero las más profundas misterios de Dios permanecen ocultos hasta que recibamos la iluminación de Dios. Hasta que tú rindas y digas, yo me rindo a ti. Ilumíname la belleza del rostro de Jesús. Haz que la hermosura de Jesús, el dinero, palidezca. Los afanes del mundo palidezcan. Los títulos del mundo, todo pierde su valor. Comparado a la hermosura de Jesús, tanto que mi propia vida, dar mi vida ahora es un honor. Por eso que esta gente cantaba, los tiraban en el pozo de los leones y cantaban impresionantemente, hermanos míos. Vamos por favor, 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice la Santa Escritura, la Santa Palabra, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en Génesis, sea la luz. Yehi Or fue la primera palabra de Dios. La luz sea, hermanos míos. ¡Qué palabra tan gloriosa! Cuando estudiaba electrónica, estudiamos que hay dos partículas subatómicas que determinan toda materia y toda energía. Dos partículas, y ellos no saben qué son esas dos partículas que determinan la energía y la materia. Cuando yo estudiaba hebreo, y hay dos partículas que salió de la boca de Dios. Yehi Or. Sea la luz. He aquí la luz. Yehi, he aquí la luz. Ahí están las dos partículas subatómicas. Aquí están. Todo detrás de la materia. Ahí están las dos palabras que sostienen a la naturaleza. Son las dos partículas subatómicas, subatómicas, que ya no hay más materia para explicar. Ahora me quedo ahí quieto, ya no puedo más. Ahí donde está el intelecto. Eso va para tremendo. Que Dios que resplandeció de las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones. Así como resplandeció en la naturaleza, también es el que resplandece en tu corazón. Joven, si tú estás aquí, porque ya Dios resplandeció en ti. Y Él quiere mostrarte más amor. Él quiere mostrarte una vida del verdadero amor. El único que tiene amor es el Padre. Y te aseguro, joven, todos los días, dame más amor, no es suficiente, quiero más, y el hijo dice, wow, come ese poquito, y el hijo te está trayendo. El Padre tiene amor, el Hijo te lo trae, el Espíritu Santo te da la comunión. Wow. Oye, qué significativo eso. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Que el Padre que dio la misma orden en lo natural, también da la misma orden en lo espiritual, para que en tu corazón ilumine la gloria del Hijo. Así que en tu Hijo, tú tienes que contemplar la gloria del Hijo. En tu corazón. Cuando el Espíritu alumbra el corazón, entonces una parte del hombre ve lo que jamás había visto jamás. ¿Ve ese tesoro? Por eso que usted dice, pastor, ¿usted por qué está llorón últimamente? Porque ahora estoy viendo más que antes. Estoy viendo más lo que antes no veía. Antes estaba afanado. Antes quería esto, quería lo otro. Y tú me veías afanado y tal. Y sabes que todo eso palideció. Porque ahora encontré algo más grande. Dice el libro de Cantares. Si un hombre diera todo lo que tuviese por este amor, lo llamarían loco. Búscalo, ahí está. Wow. ¡Qué amor tan glorioso! Amén. Así que una parte mía ahora conoce lo que jamás había visto y que vivía todos los días sin verlo, inconsciente de lo que está a mi lado continuamente. Sabe ahora de una manera profunda y autorizada, por encima de la razón que conoces, que no necesita pruebas, pruébamelo científicamente. Pruébamelo. Hay una prueba por encima de la razón. Que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes. Y que no hay otra manera. Ya tú sabes y sabes. ¿Por qué? Pues se llama testimonio. El Espíritu te da testimonio en tu corazón. Y tú sabes y nadie te mueve de allí. Hasta matarte y no te mueve nadie. ¿Por qué razón? Histemia, así es. Tremendo. El Espíritu te da testimonio a tu espíritu. De que eres hijo de Dios. Ahora es un conocer más allá del intelecto. Es un conocer que no necesita pruebas racionales. Esa es la iluminación. Y Dios te lo quiere dar. Y vivir todos los días de esa manera. Yo sé convencidamente que mi viejo hombre fue crucificado. Aquel desgraciado lo mataron y ni le llevo flores. Yo le llamo desgraciado porque estaba pobrecito y estaba psicólogo, 20 pastillas diarias, psicólogo, sociólogo, psiquiatra, todo, y todavía nunca lo arreglaban. Resulta que el padre dice, se lo tira al hijo, al espíritu del piso, me lo tira al padre, el padre dice, no, yo lo quiero, tú arréglalo, mejor lo matamos, ok, vamos a matarlo. Aleluya. Los tres decidieron no arreglarme, no enmendarme, no disciplinarme, no aconsejarme, matarme, porque no hay arriba arreglo.
Y el Padre te decidió matarte en la cruz. ¿Sabes qué? El Espíritu me convenció. Aquel colombiano desgraciado lo mataron y no hay arreglo. Aleluya. Estoy convencido. Yo no soy esa persona más. Yo no necesito más nada. El poder de Dios me iluminó, me liberó y soy una nueva persona. Aleluya. Totalmente enamorado, saciado, rico, enriquecido. Muéstrame lo que tú me quieras mostrar. Soy más rico. Wow, eso es glorioso. Y el Espíritu Santo es el que te da eso. Va más allá de la razón. Cuando tú no ves eso, eres quisquilloso, peleas por todo. Aleluya. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues haber recibido el Espíritu de adopción. Ahora el verso 16, Romanos 8:16. El Espíritu mismo, recuerda lo que yo te dije, la comunión, es el que te da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la comunión. Que va más allá de la razón. Va más allá de la explicación. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio. Dame una prueba razonable. Pruébamelo. Oye, te estoy hablando en el Espíritu. Yo estoy, si tú no quieres creer, el problema es tuyo. Yo sí lo tengo, estoy convencido. Tú no quieres vivir la vida del Espíritu, allá tú. Yo sí lo quiero. Ya te voy a ver. Es una vida poderosa, libre, tremendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Así que el Espíritu nos da testimonio, amados míos. ¡Qué maravilloso! Vivir de esa manera. Dios tiene una pobre opinión del intelecto de los hombres. Mira lo que dice Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? ¡Wow! Mira la pobre opinión que Dios tiene de nuestra mente. El cráneo más grande, Dios dice, ¿yo has convertido Dios la sabiduría del hombre en necedad? La razón humana es un buen instrumento y es útil dentro de su campo. Si vas a estudiar, usa tu razón y Dios te la va a expandir. ¿Vas a construir una casa? Amén. Usa la razón. ¿Vas a cocinar? Más bien que uses la razón también, para que te quede bien los huevos. Hermanos míos, eso es importante, hermanos míos. Y Dios no duda en apelar a tu razón. De hecho, Él dice, sentémonos, razonémonos. De hecho, Dios dice, ¿quién es necio como Job? Sentemos, hablemos. Y dice Job, tan torpe era yo que hablaba tanto y se puso una... Ahora me callo. Yo creo que la compra más valiosa que tú y yo tenemos que hacer es un pedazo de cinta ante un Dios tan cuantioso. Dice Romanos 3, para que todo mundo se calle la boca y queden bajo el juicio de Dios. Wow. Qué tremendo esto, hermanos míos. Así que no fue dado un órgano mediante para conocer a Dios. La razón no es un órgano apropiado. Seamos inteligentes. Aprendamos a escribir. Aprendamos varios idiomas. Todo eso es sumamente importante. En todas partes, entre los conservadores, encontramos a personas que están enseñadas en la Biblia, sobre todo entre los conservadores, enseñadas en la Biblia, pero no enseñadas en el Espíritu. Por eso que tú vas a un seminario teológico, instituto bíblico, tengo el título, ¿y qué te pasó con tu vida? Título de teología y mira la vida en miseria. ¿Por qué? Porque aprendieron con el intelecto. La verdad, escúchame, no se puede aprender con el intelecto.
Porque la verdad no es intelectual, la verdad es vida. La verdad no son conceptos, la verdad no son palabras. Cuando vemos un maestro de teología, oye, ese hombre tiene la verdad. No, tiene conceptos. Conciben la verdad como algo que puede ser aprehendido con la mente. La verdad para ellos son ideas, pero no es vida. Si un maestro sostiene los puntos fundamentales de la fe cristiana, se piensa de él que tiene verdad divina. Lo siento. Yo siempre busco un maestro con espíritu. O sea, ando buscando radares. ¿Quién tiene verdad divina? ¿Quién tiene verdad intelectual? Es una cosa. ¿Y quién tiene verdad divina? Siempre fue mi búsqueda. Pero una cosa no sigue a la otra. No hay verdad aparte del espíritu. Por favor, escríbelo. No hay verdad aparte del espíritu. El más brillante de los intelectos cae en la invisibilidad. Se vuelve imbécil ante las cosas misteriosas de Dios. Yo he visto a las personas más cráneas contemporáneas hablando del misterio escondido. Dicen, no, te caíste de boca y te partiste los dientes. Porque la persona más cránea se vuelve imbécil ante los misterios de Dios. Wow. Escucha esto, por favor. El que un hombre comprenda en su espíritu la verdad revelada demanda de un acto de Dios. Wow. En que tú comprendas una verdad en tu espíritu es un regalo de Dios. Es un acto que Dios te da. Es un don que Dios te da. Aleluya. Tan igual al acto original de escribir la Biblia. La misma inspiración que recibió Moisés para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La misma inspiración tú requieres para entenderla. Libros tan misteriosos cargados de vida. Oye, ¿qué libro tan cargado de vida? Libros tan gloriosos. El mismo misterio que recibió Juan para escribir sus evangelios es la misma inspiración que tú requieres para comprender la iluminación de Dios. Por lo tanto, hoy el Señor quiere iluminarnos, quiere llenarnos, hermanos míos. Así que sí, hermanos míos, existe el don de la revelación, don que viene del cielo. Si no es dado, nadie recibe nada si no le es dado del cielo, dice el apóstol Juan. ¡Qué severidad tan impresionante! Y Cristo la enseñó, hermanos míos. Vamos, por favor, a Juan 16. Cristo enseñó esto. Cristo enseñó a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu de verdad, que les enseñaría todas las cosas. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso hablar con ese espíritu, hablar con esa persona joven que te va a guiar. De madrugada, sobre todo, hablo con esa persona y él me revela mi conciencia. Todos estos mensajes nacen de esa comunión. Todas estas revelaciones nacen de esa persona tan maravillosa, tan gloriosa. Dice Juan 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me voy, se lo puedo enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. No dice el intelecto, no dice tu mente, no dice tu esfuerzo, es el Espíritu. Hermanos míos, seamos cristianos del Espíritu. Paremos de ser cristianos cascarones. Cristianos de la mente, cristianos que dependen, sostienen de la razón, de sus emociones, hermanos santos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y te lo hará saber. El Espíritu Santo quiere tomar de lo de Cristo, del Padre, y dártelo a saber. Esa es la revelación, esa es la
iluminación. De hecho, cuando Cristo hizo una pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos comenzaron a responder. Luego Jesús le hace más personal, ¿quiénes dice vosotros que yo soy? Y Pedro es el primero que se apresura, tarán, tarán, tarán. Y es Pedro el que contesta, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Veamos la respuesta de Jesús. En Mateo 16, 17, mira lo que dice Jesús acerca de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 16, 17, por favor. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló eso a Pedro? El Padre. Esa fue una iluminación, fue una revelación. Y eso quedó en el corazón de Pedro. Pero algo interesante, a raíz de esa revelación, mira lo que dice Cristo. Dice, y yo te doy las llaves del reino. Todo lo que tú cierres y todo lo que tú abras será hecho. ¿Te das cuenta la importancia de la iluminación? Porque la iluminación te da autorización. Ay, 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 ay. Bien significativo. Eso que Dios quiere revelarse porque la revelación me da dominio, me da señorío, hermanos míos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Bien significativo tener esa iluminación. Por eso que cada iluminación que yo tengo me hace gobernar. Cada revelación, bienaventurado, feliz, realizado, completo eres, Pedro. Porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De hecho, Jesús en una ocasión oró de esta manera. ¿Quieren ver una oración de Jesús? Gracias por preguntarme. Mateo 11, 25 y 26 y 27. Les espero, por favor. Mateo 11, 25, 26 y 27. ¿Qué oración de Jesús? Y mira cómo Jesús alaba al Padre. Oye, bien importante esta oración. Revisémoslas. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¡Wow! Ahora, ¿quiénes son los sabios y entendidos en el contexto? A ver. Sí, son los intelectuales de ese entonces, los fariseos. Los entendidos, los escribas de la ley. Porque el contexto te lo dice. Jesús está disputando con ellos. Y no entiendan, están disparateados, ellos entendían la verdad. ¿Sabe usted que Jesús dio, el Padre dio un solo mandamiento? 6 días trabajarás y el séptimo día es de reposo. Y de ese mandamiento los fariseos han creado como 500 mandamientos. Del día de reposo. ¿Por qué? Porque entender el cascarón te hace tu mente torcida. Y no entiendes la esencia. Entonces Jesús dice, te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas. ¿Estudiados? ¿Entendidos? ¿La crema de la ley? ¿Escuchándole a él? ¿Y se la diste a quién? A los niños. Porque así te agradó, Padre. Así te agradó. ¿Qué es un niño? Una persona que depende de. Yo dependo de ti para todo. Y a esa persona se le da. Cuando un joven como tú, hermoso, toma esa actitud, yo dependo de ti para toda mi vida, depende para ti. Voy a trabajar duro, voy a trabajar cuando mi esposa me dé a luz, ahora ya sé que tengo que trasnocharme. ¿Ok? Amén. Pero yo dependo de ti. Llena mis manos. ¿Sabes, joven? Yo le dije a Dios, llena mis manos para yo tener bien a mi esposa. ¡Qué oración tan contestada enseguida! En la clase de discipulado que estoy discipulando, esta linda pareja que se va a casar pronto.
A este muchacho le he dicho, como tú no hagas esta oración, te doy por la cabeza. Y a ese joven le dice, Señor, llena mis manos para luego yo ir sostenerla a ella. Eso es todo. Se solucionó las finanzas del matrimonio. Se solucionaron enseguida. Todo problema de finanzas, resuelto enseguida. ¿Por qué? Porque es en el espíritu. En el espíritu tú tienes que ver que un hombre mama del amor del Padre. Come del amor del Padre. Si tú lo vas así, mira, tú vas afanado y luchando. Yo no quiero vida de lucha. Yo no quiero dinero con afanes. Yo no. Yo quiero dinero reposado. Hay dos prosperidades. La del mundo, que trae problemas, y la prosperidad que trae paz. Yo quiero la segunda. Así de sencillo, hermanos míos. Entonces dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos, los estudiantes judíos de la Biblia, los maestros de la ley, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y observa, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. ¿Me entiendes? Yo te estoy viendo allí, ¿cómo que no te conozco? No me conoce, aunque tú me estés viendo. La gente veía a Jesús y no le conocía. Porque el único que conoce al Hijo es el Padre, y a quien el Padre se lo quiera dar a conocer. Aleluya. Y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oye, qué tremendo, es un don de Dios, es una iluminación de Dios. No se puede comprar, es un regalo. Se le da a los niños. ¡Qué maravilloso esto! Ahora observemos la relación muy íntima entre descanso y la revelación. Allí no termina la historia, continúa Jesús. Y dice Jesús, venid a mí, todo lo que está trabajado y cargado. ¿Te das cuenta de lo que es la relación íntima entre revelación? Y luego Jesús dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¡Wow! Y luego explica algo acerca de él. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. ¿Cómo es la vida del mundo? Cargada. Oye, ahora te voy a decir algo que no lo puedo revelar ahorita mismo. Ya es demasiada. Compre el libro. O vaya al Ecuador porque allá sí lo voy a tirar. En la Escuela de Reyes va a ser grabado eso. Tremendo mensaje. Hoy. Amén. Ahora, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un momentito, revelación, cargado, trabajado, y luego dice, manso y humilde, solamente por el Espíritu si lo puedes ver. Y Dios le da a los niños. Y ahí está en nuestros ojos, años y años y años y años, y no vemos un tesoro glorioso, maravilloso, hermanos míos. Aleluya. Así que la incapacidad de la razón, Pablo la define abruptamente, con toda firmeza. Si hay alguien que define la incapacidad de la razón, es Pablo. En 1 Corintios 1:18, acompáñenme por favor, voy a terminar dentro de un rato con un ejemplo. Pastor, dame un ejemplo que yo me quede con la boca abierta. Ya, ahí viene. Ya te doy un ejemplo que vino de Dios mismo. 1 Corintios 1:18, por favor. Dice así el apóstol Pablo. Si alguien define la incapacidad de la razón humana como instrumento del conocimiento de Dios, es Pablo. La razón humana es incapaz de conocer a Dios. Aleluya. No desechamos la razón humana. Necesitamos para limpiar la mesa, para cocinar, para esto, para lo otro, pero no para conocer a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Verso 20, ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es cuando se predica y Dios ilumina tu corazón. Es que tú puedes recibir ese don de Cristo, hermano santo. Tremendo, hermanos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para nosotros Cristo, sabiduría y poder de Dios. Ahora pase la paginita allí, por favor, en el capítulo 2, verso 9. 1 Corintios 2, 9, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las ha dado a nosotros por el Espíritu, gratuitamente. Escúchame, porque el Espíritu conoce y escudriña lo más profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce, sino por el Espíritu. Ahora observe esto, por favor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y agréguele a la Reina Valera con toda confianza, gratuitamente. Repito, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Freely. Entonces, el Espíritu nos muestra lo que Dios nos ha dado gratuitamente, hermanos míos. Verso 14, por favor. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él, para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No precisa de prueba razonada lo que está diciendo. Está por encima de la razón. El hombre espiritual no puede ser juzgado. La gente lo juzga, pero en su corazón sabe que no puede ser juzgado. Tiene una firmeza en su corazón. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí las percibe. Estos textos y tantos más demuestran la doctrina de la incapacidad de la mente humana y de la necesidad de la iluminación divina. Él no tenía fe en la capacidad del hombre para comprender la verdad. Pablo no tenía confianza en su propia mente, ni en la capacidad de la razón para recibir las cosas del Espíritu. Bendito sea Dios. Ahora le quiero mostrar algo bien glorioso. La parte exterior de la verdad y la parte interior de la verdad. Cuando el hombre con su razón se enfoca en la parte exterior y cree que tiene a Dios, y no tiene la esencia de la verdad, yo le llamo cristianos cascarones, porque tiene una apariencia de la verdad, pero no tiene la esencia de. Por ejemplo, yo conozco personas bien tapadas, el COVID, y Dios está conmigo, y Dios me guarda. ¿Y por qué te mueres en un mes? Yo he visto personas, y tienen versículos, sin embargo están llenos de pavor, miedo. Tú los ves llenos de miedo, miedo los coge para ellos. Y Dios es mi provisión, y Dios es mi bendición, y Dios es me proveerá, y Dios es mi ayuda, y Jehová iré, y pura cascarón de la verdad. ¿Por qué no tienen la paz de la provisión? Tiene, por ejemplo, el cascarón del gozo. Dios es mi gozo, y aleluya, y aleluya, alabado sea Dios, y todo. Sin embargo, no tienen el gozo del Señor. Lo mismo tienen Jehová Shalom, Jehová es la paz, Jehová Shalom, 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 la paz. No tienen la paz. ¿Te das cuenta que los cristianos tienen el cascarón del versículo, pero no tienen la esencia? No tienen la paz,
no tienen el gozo, no tienen la maravilla. A eso es que me refiero. Vamos por favor a 2 Corintios 3:4, por favor. 2 Corintios 3:4, antes de entrar un ejemplo increíble aquí para nosotros, hermanos santos. 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tú tienes paresia, confianza de nuevo, mediante Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. Proviene de Dios. El cual, o sea, Dios mismo, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Dios mismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Te das cuenta la dicotomía, la separación entre dos tipos de cristianos? Cristianos de la palabra externa y cristianos de la verdad interna. Y si el ministerio de nuestro grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿cuánto no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, así que vemos claramente la separación de aquel cristiano: Cristo es mi paz, Cristo es mi paz. Y otro hermano dice: Cristo es mi paz, yo puedo perder este trabajo porque Dios es el que me sostiene. Es irrelevante, la compañía cerró o no cerró, es igual. Cristo es mi gozo, ¿quién me puede quitar mi gozo? Es una esencia por dentro. Si hay cristianos que tienen el versículo apropiado, pero no tienen la vida. Y son maravillas dados por Dios. Bueno, con eso como base, vamos a entrar a un ejemplo que a mí me fascina. Y se encuentra en Daniel capítulo 5. Una persona que si es iluminada, esa es. Que si tiene el don de la sabiduría del cielo, esa es la persona más apropiada, más indicada. Daniel capítulo 5, todo el capítulo es un poco largo, vamos a tratar de evitar algunos versículos para acortarlo, y con esto concluimos, hermanos santos, acabamos con esta, caliente la sopa que para allá vamos. Aleluya. Daniel capítulo 5, por favor. El rey Belsasar, anote ese nombre, no tiene T, Belsasar. Porque la diferencia de ese nombre con el nombre caldeo de Daniel es la T intermedia, Belsasar. O sea, el rey Belsasar, que significa Bel protege al rey, Baal protege al rey. Recuerda que esa es lengua caldea, no es hebrea. Ellos son sirios. Entonces, Belsasar significa Baal protege al rey. Bueno, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, Nabucodonosor fue quien invadió a Judá, destruyó el templo, tomó todo el oro y las cosas sagradas, los utensilios sagrados, y Nabucodonosor los había guardado. Ahora, el hijo, que no tuvo temor de Dios, porque Dios puso a comer hierba al papá por 7 años, hasta que honrara a Dios, el hijo no lo puso en su corazón. No tuvo temor de Dios y no honró a Dios. Y ahora está con los utensilios de oro, que es la iglesia del Señor, la casa del Señor, los utensilios de oro, y cree que puede mofarse. Qué tremendo eso, mami. Bueno, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos sagrados de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado. Y los bebía con sus mujeres, sus grandes y sus concubinas. Era tremenda fiesta. Estaban ahí embriagándose y disfrutando ellos, sobre todo con la burla de los utensilios sagrados. Verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro,
a los dioses de la plata. Yo prosperé, aleluya, vente, mira cómo prospero. Tomamos. Tremendo, ¿no? Bueno, a los dioses del bronce, del hierro, de la madera y de la plata. Y de la piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. No dice que la gente lo vio. El único que lo vio fue el rey. Y lo vio, aquella revelación fue tan espeluznante que el tipo, no le digo lo que pasó. El tipo se puso bien amedrentado. Vio una mano allí que escribía Mené, Mené, Tekek, y Pérez, Ubrasina. Vamos a ver dentro un rato qué es esa locura caldea, en lengua caldea. El único que lo vio fue el rey Belsasar. ¡Wow! Y le pegó duro esa visión. ¡Qué tremendo eso, hermanos míos! Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué cosa? ¡Ah! ¿Qué pasó con el vino? ¿Y sus dioses? Se le fue todo, hermanos míos. Se le fue todo la dicha. Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se delimitaron sus lomos. Mire, estos son los lomos aquí. Se delimitaron. Imagínense, ¿qué fue lo que ese hombre vio? Palideció, desfallecía y se debilitaba. Oye, que no te toque Dios, humíllate. Tremendo. ¿Y sus rodillas qué era? Daban la una con la otra, permítame demostrárselo. Toco, 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 toco. Y la rodilla, ¿dónde estaba? El rey, ahí doblado. Toco, 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 toco. Oye, cosa tan seria. Yo he visto gente, ¡ay, Dios mío! Y un pequeño cosita, se le acabó todo. ¡Qué terrible, hermanos míos! Vamos a ver qué pasa, que se pone más interesante. Con esto terminamos. Y sus rodillas, padre, golpeaban. Y el rey gritó en alta voz, imagínate, quisieran venir magos, caldeos, adivinos, sabios. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero señor en el reino. ¡Wow! Cualquiera que interprete va a ser el tercer gobernante, una posición de alto rango. Tan solo por interpretar lo que escribió allí, aquella mano misteriosa, que puso al rey pero de patitas. ¡Tremendo, hermanos santos! ¡Wow! Entonces fueron introducidos todos los sabios del reino, pero no, subraye, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey estaba frustrado. Entonces entró la reina, la esposa del rey, obviamente. Y dije en el verso 10, no se turbe mi señor, mi esposo, ¿por qué se me pone así tan pálido? Tremendo, ¿qué le pasa a mi rey? No se turbe sus pensamientos ni te pongas tan pálido, porque todo el mundo lo veía, hermanos míos. Ese le dio como 10 veces el COVID. Bien pálido le dio, ahí estaba temblando, hermanos míos. ¡Qué tremendo! Y dice la esposa, en tu reino hay un hombre, subraye, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¡Wow! Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, pero no intelectual. ¿Estamos claros en esto? Como sabiduría de los dioses. Ya vimos que no era intelectual porque los anteriores no pudieron. Aleluya. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Observa todo lo que este muchacho podía hacer. Con razón que le pusieron el nombre Belsasar, que significa claramente
Señor de los tesoros perdidos, de los tesoros extraviados. Por si acaso tú no sabías el nombre Belsasar con T. Así que Daniel era Señor de los tesoros perdidos, de los tesoros extraviados. Y es lo que Dios nos quiere hacer a nosotros, revelarnos su misterio. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos míos! Y fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento, para interpretar sueños y descifrarlos, hermanos santos. Así que llamen a ese muchacho. Verso 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y le ofreció de todo al joven. Te doy el tercero al reino, te doy un collar, te doy esto, y dice, sean sus regalos para ti, o dáselo a otro. Daniel no lo quiso, qué tremendo, porque yo tengo una mayor riqueza. Daniel no lo quiso. Verso 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la Escritura y dame su interpretación, serás vestido de púrpura. Oye, qué tremendo. Collares. Y Daniel dice, no, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Yo te leeré la Escritura al rey y le daré la interpretación. Mira cómo habla un hombre con el don de Dios. Habla con una firmeza. Yo sí te daré la interpretación. Oye, qué cosa tan significativa. Verso 18, mira la interpretación. ¿Estás listo para esto? El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién se lo dio? Dios. A Nabucodonosor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos le temían. Verso 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, porque el dinero hace eso, la grandeza se emborbece el corazón, su espíritu se endureció en su orgullo. Observa, ¿qué hace el orgullo? Endurece al espíritu. Cuando tú no recibes consejo y ya yo lo sé todo, y tú no me tienes que enseñarme nada, se llamó orgullo, y eso endurece, ¿qué cosa? Tu corazón a tu espíritu. Y no te hace sensible a los misterios de Dios. Ay, 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 aquí tenemos riqueza, hermanos míos. Por lo tanto, por ese corazón orgulloso, endurecido, fue dispuesto, depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Por motivo de tiempo, 7 años a comer como buey. Y bajo el rocío del día, 7 años comiendo hierba. Increíble. Verso 21, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien a él le place. ¿Quién tiene dominio? Dios lo pone y Dios lo establece a quien él le place, aunque mi mente no lo logre interpretar. Terminamos, y verso 22, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto que Dios le hizo a tu papá. Y tú debiste humillar tu corazón. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y por eso que Dios trajo esa mano contra ti. Ahora observa, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca, subraya, verso 20, 23 al final, nunca honraste. Oye, qué joven tan valiente ese, ¿cierto? Para decir al mero rey esas palabras. Nunca te humillaste y nunca honraste. Jóvenes, Dios espera que te humilles y que le honres. Que le honres. Joven que están aquí, Dios te creó a ti con todo tu estudio, con toda tu profesión y toda tu belleza y toda tu juventud. Que le honres a Dios. Bueno, y la mano escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené significa contra Dios, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y se lo puso dos veces. Mené, Mené significa Dios ha contado tu reino y le puso fin hoy. Tekel significa pesado ha sido en balanza y tú fuiste hallado falto. ¿No pesas nada? Dios te pesó y tú no pesas nada. ¡Wow!
Y por último, Pérez, tu reino ha sido roto y traspasado a otro. La misma noche, aquel rey fue matado. La misma noche. No pasó la noche. Lo mataron. Hermanos, qué don tan glorioso que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. La capacidad por el Espíritu de conocer al Padre, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu. Padre, te adoramos. Gracias por este don tan glorioso que no podemos descuidar y vivimos por. Gracias por la razón, pero no descansamos en la razón. No somos taraditos, somos personas estudiadas, somos personas leídas, sabemos escribir. De hecho, escribimos todas las semanas y cantidad. Somos personas que hemos ido a escuela y tenemos matemática, tenemos letra y números, tenemos ciencia, pero reconocemos que no son capaces de discernir los misterios de Dios. Se requiere un don más alto, un don más grande, que solamente proviene de Dios. El hombre no puede recibir nada si no es dado por Dios. Gracias por ese don. A ti te plació por gracia. Danos el don de la fe. Danos el don profético de ver las riquezas verdaderas que permanecen. Gracias por Jesucristo, que nos ha dado la capacidad de vivir a través de ver los misterios de Dios. Ahora, Padre, todos los días vivimos disfrutando ese amor y queremos ser diligentes y responsables con ese don. Como con cualquier don, requiere administración, requiere mayordomía, requiere responsabilidad, requiere buen uso. Bendito y glorioso eres tú. Encontramos en Daniel un prototipo de un joven que creció y sirvió a 4 reyes paganos y fue de gran instrumento de gloria. Gracias, Padre, por el don que nos das en Cristo Jesús. Ahora, hermanos míos, un mensaje como esto requiere un llamado de Dios. Yo no le pido que usted venga acá al frente. Solamente le pido que, si usted quiere recibir el don de conocer a Cristo, así como el Padre dio la orden, Yehi Or, sea la luz, he aquí la luz, en lo natural, y esas dos palabras crearon todo este mundo tan complejo y tan glorioso. Lo mismo sucede. Es el mismo Dios que resplandeció en mi corazón para la gloria en la faz del rostro de Jesucristo. Toda persona aquí presente, todos los ojos cerrados, todos los imprudentes necios, simplemente esperen la mano que le va a venir. Todo aquel que no quiere honrar a Dios y deshonra a sus padres, como Belsasar, que deshonró y no aprendió de Nabucodonosor, está bien, tu mano te llega, tu tiempo te llega. Pero toda persona que aquí en este momento le quiere decir al Señor, dame el don de Jesucristo, dame el don del misterio escondido, regálame el don que solo proviene de ti y solo tú lo puedes dar. Si ese es tu clamor, te suplico, levanta la mano y mantén tu mano en alto. Bendito sea el Dios de los cielos. Todo mundo cerrando los ojos, por favor. Si ese es tu deseo, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, mira cada mano levantada, bendito Padre. Mira cada corazón. Regálale ese regalo, esa impartición en estos corazones, en estas vidas. Para la gloria de tu nombre, por causa de tu Espíritu, despierta en sus corazones, resplandezca la gloria del Cristo en el rostro de Jesús, en cada corazón. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados míos, bendito sea Dios con esta palabra que Él nos regala.